Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un escritor muy cercano a todos nosotros porque ha formado parte de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Posiblemente también en tu madurez has leído alguna novela de él. Es un escritor muy prolífico, un escritor francés aclamadísimo entre la novela de misterio, de suspense. Y se trata nada más y nada menos que Georges Joseph Christian Simenon, que nació en Lille, en Bélgica, en el seno de una familia modesta. Su padre era contable en una compañía de seguros y su madre no trabajaba. A pesar de que en el registro de nacimiento dice que nació un 12 de febrero de 1903, la verdad es que nació el día 13 de febrero, que resultó ser viernes, por lo que su madre, siguiendo las más tradicionales supersticiones, mintió a las autoridades para poderlo inscribir el día 12. Georges Simenon aprendió a leer y escribir con apenas 3 años en la escuela Saint-Julien de las Hermanas de Notre Dame y luego en el Instituto de Primaria de San Andrés. Se consolidó como un brillante estudiante. Cuando cumplió 8 años fue introducido en el mundo literario con lecturas importantes de autores rusos como Chekhov, Dostoyevsky y Pushkin. Tiempo después encontraría gusto a otros escritores como Balzac, Dickens, Stendhal, Zola, Hemingway y Melvin. Sus inicios en París tuvo todo tipo de trabajos. Se vio obligado a abandonar sus estudios por razones económicas y buscaba trabajos ocasionales donde le salía. Entonces encontró estabilidad como secretario del marqués de Tracy, que le dio la oportunidad de vivir junto a él en su casa, el castillo de Paray-le-Fresil. El palacio se convertiría años después en el mundo de la ficción en la casa de infancia del inspector Maigret, que fue el personaje más famoso de Georges Simenon. Más tarde entró a trabajar como reportero en la Gazette de Liège, labor que le permitió conocer los ambientes marginales de su ciudad y que le servirían para enmarcar sus novelas. Simenon publicó por primera vez en 1921 bajo seudónimo y un año después se instaló en París, viviendo en ambientes culturales y bohemios. Viajó por todo el mundo, haciendo reportajes y entrevistas. Y ya establecido en París, un encuentro cambiaría su vida. Al conocer a la editora literaria del diario Le Matin, la controversial escritora Colette, fue ella quien precisamente puso empeño en la carrera literaria de Georges Simenon y lo lanzó a la fama como escritor al publicar varias de sus escritos como seudónimos dentro del periódico. Al mismo tiempo, la pasión de Simenon creció a tal punto que tomó casi el control de su vida, dedicando la mayor parte de sus días a escribir y a sus artículos. A la edad de 28 años lanzó finalmente una de sus obras bajo su propio nombre. Se trató de la novela policíaca Pietro el Letón, con la que aparece por primera vez el personaje del inspector Maigret, y ahí comenzó su prolífico trabajo gracias al éxito del personaje. Años después, exiliado en los Estados Unidos, publicó trabajos más psicológicos, como La prometida del señor Hyde, y más autobiográficos, como Pedigrí. Tras la Segunda Guerra Mundial viajó a Estados Unidos, donde permaneció 10 años, como ya hemos comentado, en el exilio. A su regreso se instaló en la Costa Azul y posteriormente en un pueblo cerca de Lausana, Suiza. Simenon fue un autor prolífico, muy prolífico. Escribió más de 200 novelas publicadas. Es uno de los autores en lengua francesa más vendidos de la historia. Está conocido principalmente por sus libros del comisario Maigret. Simenon también practicó la prosa intimista. Fue reconocido al ser elegido para la Real Academia de Bélgica. Simenon escribió 192 novelas, 150 historias autobiográficas y docenas de novelas que se publicaron bajo seudónimos diferentes. Vamos a hablar un poco del personaje de Jules Maigret, que es su personaje fetiche y principal en la literatura de Georges Simenon. Maigret además ha sido copiado, vamos a decirlo claramente, por muchísimos escritores posteriormente, y su estilo ha encantado y sigue encantando a cientos de generaciones de franceses, de belgas y de europeos, sobre todo, y norteamericanos, que leen sus novelas con afición.
ya que se ha convertido en un clásico, como ha pasado con Agatha Christie. Jules Maigret es un comisario ficticio de la policía francesa. Protagonizó 78 novelas y 28 cuentos, que se escribieron entre 1929 y 1972. Aunque la primera novela, Pieter el Letón, fue publicada en 1931. Según se desprende de la obra, nació en 1887 en el pueblo ficticio de San Fiacre, inspirado en Paray-le-Fresil, cerca de la ciudad de Moulins, en el departamento de Allier, en la región de Auvernia. En 1907, Maigret empieza la carrera de medicina en Nantes, pero al año siguiente la abandona y se traslada a París, donde empieza a trabajar en la policía. En 1913 se casa con su inseparable mujer, Louise Leonard, yéndose a vivir al apartamento del Boulevard Richard Lenoir, que no abandonarán hasta la jubilación del comisario. Una característica del personaje es que, siendo un sabueso de finísimo olfato policíaco, es a la vez un hombre sobrio y profundamente compasivo y humano, al punto de que en algunos casos, habiendo dado con el asesino o con el causante del mal de la novela, hace la vista gorda por haber entendido de manera íntima que el causante ya ha pagado con creces su deuda con la sociedad y que el tormento del alma que ha sufrido es innecesaria capturarlo y hacerlo preso. Ese tipo de, digamos, valoración del bien y del mal entronca con la novela negra norteamericana, por eso ha tenido muchísimo, muchísimo éxito en Estados Unidos. Y porque el comisario Maigret en realidad no es un comisario al uso y sigue sus propias normas morales, pero bajo una moral estricta que él mismo respeta. El comisario Maigret siempre resuelve los casos poniéndose en la forma de vida de los investigados, en su lugar, consultando su vida cotidiana, intentando ser como ellos. Para esto le ayuda en demasía su mujer y las personas del entorno de el investigado. En realidad es un método, digamos, psicológico que hoy en día se aplica en criminología en todos los casos, pero que aquí Simenon ya nos lo anticipa, porque solo entendiendo al asesino y pensando como él se puede llegar a la clave del crimen. Obviamente no podía faltar que George Simenon, habiendo nacido en los años 30, fuese llevado al cine y a la televisión. Vamos a hablar de los actores más relevantes que han protagonizado películas de George Simenon, y porque mencionar cualquiera de sus novelas en este momento sería tan prolijo que nos pegaríamos aquí toda una tarde hablando de ellas, y entonces no tiene sentido. Os podéis leer cualquier novela de Simenon que sea de Maigret, os va a encantar y seguro que le encontráis algo especial. Aparte de que las novelas de Maigret son un compendio de sociológico de la época. Cuenta muchas costumbres de la campiña rural francesa, de la gastronomía francesa, de la forma de ser, de muchas cosas desde un punto de vista jocoso, con cierto cinismo, y que queda perfecto en las novelas. Bueno, como os decía, vamos a hablar de los actores que han interpretado a Maigret en la pantalla. Jean Gabin fue el primero, yo para mí, el que mejor ha encajado en el personaje, en el cine y en la televisión. Luego estuvo Jean Richard, que interpretó al personaje en una serie de televisión titulada Les Enquêtes du Commissaire Maigret, que duró de 1967 hasta 1990. Cabe aquí reseñar, porque además lo hice en su día en el vídeo que dediqué a Andrea Camilleri, que hubo una versión italiana del comisario Maigret, Le Insieste del comisario Maigret, de 1964 a 1972, solo fueron 4 temporadas y 16 episodios en total, 4 episodios cada temporada, pero Gino Cervi
se convirtió en el comisario Maigret aquí, y como los guiones fueron adaptados por Montalbano, o sea, por Andrea Camilleri, yo creo que es reseñable decirlo, que los parecidos que podéis encontrar entre Montalbano, el comisario Montalbano, y el comisario Maigret son espectaculares. Es más, si Montalbano no fuese tan joven en los años 70, podríamos haber hecho lo que hoy en día se entiende como un crossing, ¿no? Hubiéramos cruzado un episodio en el que Montalbano y Maigret se conocen y resuelven un crimen. Bruno Kremer también interpretó al personaje en una serie de televisión francesa titulada Inspector Maigret entre 1991 y 2005. Curiosamente, hace bien poco, en 2017, Rowan Atkinson, sí, creéroslo, Rowan Atkinson, el actor de Mr. Bean y, por cierto, profesor, afamado profesor de la Universidad de Oxford, interpretó también al personaje en una serie de películas para televisión entre 2016 y 2017. Y el último que ha interpretado al personaje ha sido en el año pasado, en 2022, Gérard Depardieu, el actor ruso-francés. Y digo ruso-francés porque es más francés que el queso gruyère, pero bueno. Digo ruso-francés porque se adoptó la nacionalidad rusa, lo sabéis, por temas de impuestos. El año pasado se dirigió una película por Patrice Leconte, que trabaja Gérard Depardieu, hace el papel de comisario Maigret. Y poco más os puedo contar. Yo habré leído tres o cuatro novelas de Maigret, no más tampoco, pero me encantaron, guardo muy buen recuerdo de ellas. Se leen en una tarde casi, son cortas, 200, 300 páginas, 250, son sencillas, divertidas, os van a gustar, y es un tipo de lectura de evasión que no por ser de evasión tiene peor literatura, ni muchísimo menos. A nivel literario, Simenon era muy bueno y frecuentó, ya os digo, a los mejores literatos de la época, y él siempre cultivaba muy bien el idioma en sus novelas. Las traducciones que hay de él al español son exquisitas y os va a encantar como lectura de evasión las novelas del comisario Maigret. Y bueno, también espero que os haya gustado mucho el episodio y me deis like y le deis a la campanita y me comentéis cosas aquí abajo, porque no me comentáis nada. Veo aquí la gente y van pasando y digo, pero bueno, estos, ¿qué pasa aquí? Que la gente lo ve y no se suscribe, no le da like, por favor. Y bueno, vamos a por los 100 suscriptores. Venga, que ya nos queda poco. Y nada más, hasta el próximo episodio de Letras e Imaginación. Cuando lleguemos a los 100, a ver si podemos hacer algún sorteito de alguna cosa o algo entre los que ya os habéis suscrito, y podemos hacer algo especial. El mes que viene voy a preparar una entrevista. Voy a entrevistar a una persona de la escena de la ciencia ficción valenciana. Él ha escrito varias historias cortas. Es un genio desconocido, pero es un genio. Yo lo considero un tipo muy inteligente y muy entendido, y además conoce muchísimo cine, ha leído mucho, ha visto mucho cine y ha hecho muchas cositas, y nos las va a contar todas aquí en Letras e Imaginación este mes de octubre que viene. Así que, como se vienen sorpresitas, por favor, suscribiros y no os perderéis las cosas. Y total, es un vídeo a la semana, tampoco, y unos minutos, 10 minutos, 12 minutos. Procuro que no sean más largos para que no resulte pesado. Venga, nos vemos. Adiós.